Buenos días, en nombre de la Universidad Estatal a Distancia, les damos de nuevo la bienvenida en este segundo día de actividades para esta primera sesión de la mañana. Iniciaremos con la conferencia del doctor Gustavo Salerno. La primera sesión de la mañana sería sobre el control de suelos en la instalación de ductos en Selva Tecnologías, de un gasoducto verde a cargo del ingeniero Gustavo Salerno. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, a mí me toca despabilarnos. Vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, la idea es contarles un poquito alguna experiencia nuestra en la apertura y cierre de las pistas para la instalación de gasoductos en la selva amazónica. En este caso, en el sector de Cusco, en Perú. Para situarnos un poco en el tema de la selva, yo quiero comentarles que ahí en la zona, yo diría, sur oriental de la selva amazónica, prácticamente la lluvia promedio oscila entre los 8.000 y los 10.000 milímetros anuales. Es decir, es uno de los lugares más lluviosos del mundo. Y esto genera un enorme desafío al momento de, digamos, plantear el diseño y la ejecución de una obra del orden de los 60 kilómetros que tiene que unir dos puntos entre lo que es, de alguna manera, el pozo de extracción del hidrocarburo, gas o petróleo, en realidad es una mezcla, y básicamente la planta regasificadora. En ese sentido, nosotros empezamos con el tema de las aperturas y cierre de pistas allá por el año 2005. Y el tema era el siguiente, es decir, el gran desafío era, nosotros hace 100 años que hacemos los gasoductos de la misma manera. Y ahí fue cuando con nuestro equipo de investigación y desarrollo dijimos, ¿cómo puede ser que teniendo tantos avances tecnológicos, habiendo llegado el hombre a la luna, tenemos celulares, tenemos un montón de cambios tecnológicos y resulta que para instalar un ducto usamos exactamente la misma tecnología de siempre, con alguna mejora en algunos equipitos, pero haciendo un daño ambiental enorme? Es decir, para que ustedes se den una idea, la instalación de un gasoducto del orden de los 60 centímetros de diámetro, el ancho promedio de la pista que se abre o se abría en la selva era de aproximadamente entre 50 y 60 metros. Una cosa increíble, es decir, hacer un tajo en la selva de 70 kilómetros por 60 metros de ancho realmente es un daño ambiental prácticamente irrecuperable, porque generamos en un lugar donde llueven 10.000 milímetros anuales en promedio, generamos nuevos ríos, generamos deslizamientos, pérdidas enormes de suelo, traslado de sedimentos, traslado de contaminantes, realmente una enorme cantidad de impacto ambiental para la instalación de un ducto que tiene este tamaño, ¿no es cierto? Entonces, allí es donde nosotros dijimos, bien, como hablábamos en la charla de ayer, ¿cuál es el elemento dominante? ¿Quién provoca la erosión, la lluvia? Bien, lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de un diseño que tenga en cuenta el tema de la lluvia. Y ahí es donde comienza la agenda de hoy. Vamos a hablar de qué es la erosión en ese caso, si es posible controlarla, la importancia de una red de drenaje. Vamos a hablar de este sistema constructivo, que no es más que una sucesión de técnicas constructivas que nos permiten minimizar el impacto, que lo llamamos gasoducto verde o green row o right of way. Vamos a hablar de cómo se hace la topografía de detalle previa y la de desmalezado, de replanteo, el desbroce y talado,
para terminar en un destronque, las estructuras de contención, retención de suelo, el movimiento de suelo en sí para la constitución de la pista y finalmente estructuras particulares con la recomposición final. Para entender en qué está basado el diseño, decimos muy rápidamente que, como hablábamos ayer, el inicio del movimiento que da origen a la erosión es consecuencia de una fuerza atractiva. Y esa fuerza atractiva, en realidad, es una variable, tau, que depende conceptualmente de tres variables a su vez. Gamma, H, I. O sea, siendo gamma la densidad, H es la altura del escurrimiento y básicamente I es la pendiente topográfica. En definitiva, esto para entender que el problema de la erosión será tanto mayor o es directamente proporcional a cuanto mayor sedimento tengamos, cuanto mayor caudal tengamos y cuanto mayor pendiente tengamos. Esas son las tres variables a dominar en el diseño de un ducto a lo largo de un ambiente tan complicado desde el punto de vista de la lluvia como lo es la selva. Entonces, básicamente, un primer concepto que introdujimos nosotros es el diseño antes de pensar en el caño o en el ducto, es el del establecimiento de una red de drenaje. Es decir, cuando ustedes preguntaban cómo se diseña la instalación de un ducto en la selva, bueno, todo el mundo lo único en lo que piensa es en el caño. Es decir, ¿cuál es la posibilidad del caño en tener curvas horizontales, curvas verticales? ¿Cómo hacemos para minimizar ese tipo de curvas? Cuando hoy realmente doblar o curvar un caño una o dos veces más o uno o dos grados más realmente no es un desafío tecnológico al que no podamos superar, pero muchas veces podría llegar a ser una gran diferencia en la instalación del ducto en un ambiente selvático. Entonces, lo primero que hacemos es decir, bueno, yo lo que tengo que lograr es que el agua que caiga en la zona de la pista, o sea, del lugar donde vamos a instalar el ducto, yo la pueda manejar racionalmente desde el punto de vista de la erosión. Y para ello lo que tengo que hacer es diseñar una red de drenaje, que permita rápidamente sacar el agua de la pista, que va a ser el lugar más débil, porque yo, donde vaya a instalar el gasoducto, seguramente voy a dañar la cobertura vegetal, habré sacado los árboles, y por esa razón, ese sector es mucho más vulnerable desde el punto de vista de la pérdida de suelo. En ese sentido, obviamente, una red de drenaje no es más que una malla de canales, tanto longitudinales como transversales, que me permitan constituirla esa malla. Y para ello, nosotros necesitamos dimensionar la sección del canal en función de la cantidad de suelo de lluvia caída, el tipo de suelo que tengamos, la pendiente longitudinal en la instalación y básicamente el caudal máximo a drenar. En ese sentido, nosotros desarrollamos tablas que nos permiten, teniendo en cuenta qué tipo de suelo es, por ejemplo, un limo aluvional, cuáles son las velocidades admisibles para que no se produzcan erosión. Es decir, tenemos la superficie de aporte de la cuenca, es decir, ese canal, ¿qué superficie de agua va a erogar? Entramos en este sector de la tabla. ¿Y cuál es la pendiente del canal? Entramos por pendiente, 2%, 5%, 10%, hasta lo que ustedes ven sombreado son los valores que resiste el suelo. A partir de que el valor nos cae en alguna velocidad en metros por segundo en el sector blanco, por ejemplo, si tuviéramos un área de escurrimiento de 250 metros cuadrados con una pendiente del 15%, llegamos a velocidades de 1,6 metros por segundo, lo que no es tolerable por el suelo. En ese caso nos indica que nosotros debemos revestir el canal, debemos protegerlo, porque si no vamos a tener problemas de erosión. Este tipo de tablas, que simplemente las muestro acá como ejemplo, son las que nos permiten tener una ayuda muy fácil para el ingeniero de campo, que tiene que ser el mismo ingeniero que participe de alguna manera en el diseño, desde la concepción misma del gasoducto.
¿Cómo comienza este proyecto? Una topografía de detalle que básicamente nos permita plantear un área, porque este es otro tema. Aparentemente, en forma tradicional, iba un puntero que conoce la zona y dice, el ducto tiene que pasar por acá, va caminando por acá, va dejando lo que se llama la línea de bandera. Pero, ¿con qué conocimiento? El conocimiento de la expertise. Pero nunca se abre un poquito más la visión y decir, bueno, pero quizás yo corriendo el ducto 30 metros hacia la derecha o 40 metros hacia la izquierda, puedo tener una posibilidad de instalar ese ducto de una manera mucho más amigable, que no solamente lo voy a hacer por interés en el ambiente, lo cual es muy importante, pero también lo tengo que hacer por lo que hablábamos ayer. Si yo el ducto lo instalo teniendo en cuenta sus condiciones de estabilidad, voy a instalar una, de alguna manera, una infraestructura que va a tener un mucho menor costo de mantenimiento a lo largo de su vida útil, que es finalmente el mayor de todos los costos. Entonces, vamos manualmente y vamos haciendo de alguna manera el desbroce para poder hacer líneas de topografías que tienen aproximadamente 100 metros de ancho, desde el eje que se plantea teóricamente. Básicamente, en ese replanteo de la traza, que luego se refleja en planos de esta naturaleza, vamos a plantear líneas o curvas de nivel y también las secciones transversales para detectar los sectores donde nosotros los llamamos quebradas o los sectores de puntos críticos donde podemos llegar a tener los principales problemas de erosión. Por supuesto que lo tenemos en planta y también en corte, donde se ve la línea roja, cuál es el perfil natural del terreno, y la línea celestita o azul es la de diseño donde deberíamos instalar el ducto. Otro gran tema, que parece menor pero que no lo es, justamente este, es decir, diseñar un ducto que se encuentre por debajo del nivel topográfico, intentando que la mayoría del ducto quede en excavación, o sea, enterrado y no en relleno, porque todo lo que hagamos en relleno va a ser mucho más fácilmente erosionable, porque nunca vamos a lograr la compactación original del suelo. Acá podemos ver un poquitito cómo se van consiguiendo los perfiles transversales. Bien, a partir de la topografía de detalle, y después les voy a mostrar yo, nosotros hemos desarrollado un software que nos permite dar una ayuda muy, muy interesante a este trabajo, que resulta un trabajo, muy sistemático, pero muy necesario para optimizar el diseño. Empezamos a hacer lo que también poca gente hacía, es hacer una clasificación, una identificación y una clasificación, un censo forestal, para decir, ok, la situación inicial en la que yo encuentro, antes de tirar abajo los árboles y toda la flora que encuentro en el camino del ducto, lo primero que tengo que hacer es registrarla. Y en ese sentido determinamos, vamos con un frente de ingenieros forestales que van detectando las especies, el género, el tipo de especie, y también hace un censo, es decir, qué cantidad aproximada de especies existía en la zona que nosotros vamos a desmontar. Y básicamente también identificamos lo que llamamos DAP mayores a 20 centímetros, que son los que vamos dejando en pie, o sea, diámetro a la altura del pecho, de aproximadamente 20 centímetros. El resto lo vamos desbrozando, siempre a mano. Primer gran diferencia. Antiguamente se entraban con un frente de 5 topadoras, 60 metros de diámetro, se volteaba todo lo que existía, ahora vamos a ver algunas fotos, para poder despejar el terreno. Nosotros todavía no entramos con ningún equipo pesado. ¿Okay? Lo que necesitamos es también detectar cuál es el caudal de materiales locales, porque el otro gran tema es tratar de dimensionar estructuras de retención barra contención con la misma madera que vamos a extraer de ese mismo desbroce, para no tener que transportar ni desde ni hacia
el sector intervenido demasiados materiales, porque todo transporte también genera caminos de acceso, aperturas, desbroce, desmontes y por lo tanto impacto fuerte sobre la selva. Básicamente, para mostrarles un poquitito cómo hacemos el proceso de desbroce, ese proceso se hace de una manera diferente a la que, como no ingresan equipos pesados, pueden verlo ustedes, ese mismo desbroce lo vamos dejando suelto sobre el suelo. Para no perder la cobertura vegetal, fíjense, para no perder la cobertura vegetal hasta que no sea estrictamente necesario. Porque acá todos los días llueve, como estoy diciendo, 10.000, mirá, hagan la cuenta, 10.000 milímetros anuales dividido 365 días, y entonces no tiene ningún sentido todavía desbrozar la pista hasta tanto no tengamos el tren, que se llama tren de instalación, ya listo y al frente de la obra para la instalación del ducto. Entonces se hace un desbroce manual y luego se deja como cobertura, a manera de alfombra, digámoslo así, como cobertura vegetal natural sobre el ancho de la pista. Otro gran tema es la forma en la que talamos, lo que nosotros llamamos la tala dirigida. Habitualmente esa tala se hacía por empuje, por arrastre de los grandes bulldozers o las topadoras. Y eso genera varios problemas. El primero es que estos árboles, que en la selva tienen aproximadamente 40, 50 metros de alto, caen en forma aleatoria hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado. Por lo tanto, si ustedes quieren abrir una pista que tiene 60 metros, como se hacía antes, en realidad impactaban 150, porque el árbol caía hacia un costado 50 metros, hacia una diagonal. Se hacía un desastre realmente entre 120, 150 metros. Siempre acuérdense que estos son kilómetros y kilómetros, a lo largo de 70 kilómetros. Con una pequeña, con un pequeño procedimiento estudiado, lo que se llama tala dirigida es cortar los árboles en diagonal con una cuña, de manera tal que el árbol caiga hacia adelante y hacia el centro. De esta forma, nosotros abrimos el ancho de la pista absolutamente en la dimensión necesaria, sin impactar en el resto. Además, hay otro gran tema. Las raíces de los árboles generan de por sí, naturalmente, el efecto geogrilla natural que nos permite seguir protegiendo el suelo hasta tanto sea estrictamente necesario sacarlo. Por lo tanto, esos árboles de DAP 20 centímetros, los cortamos a 50 centímetros de altura hasta que venga luego la máquina, que sí ingresamos con una primer retroexcavadora, ni siquiera topadora ni bulldozer, para evitar que genere, cuando uno, digamos, arranca un árbol de este tipo, se genera un hueco porque arrastra las raíces, hace un pozo que es además una llamada para un problema de erosión enorme, una inestabilidad no deseada en la pista. Cuando uno empieza a analizar y dice que esto es un poco lo que los invito a hacer, ¿no? Decir, bueno, pero ¿esto por qué se hace? Porque la mayoría de las respuestas, cuando nosotros nos ven jóvenes que queremos hacer cosas distintas, no, pero esto se hace así hace 50 años. Sí, perfecto, pero pasaron 50 años, ¿pero por qué? Bueno, todo tiene su origen. La NAC 100, NAG 100, que es la norma de instalación de los gasoductos, prohibía la existencia de árboles cercanos a los ductos porque las raíces, como consecuencia de su desarrollo, podían afectar la integridad del caño. Pero en la actualidad, las protecciones epoxídicas y de todo tipo, también vinílicas, que poseen los gasoductos, hacen de que eso sea absolutamente inviable, es decir, ninguna raíz puede dañar ningún caño en la actualidad. Por eso, esas normas que tienen 70 años de antigüedad, que decían, no puede haber un árbol cerca del caño, ya hoy no tienen ninguna justificación ni técnica ni tecnológica. Que si no nos animamos a revisarla, de hecho nosotros lo hicimos, lo cambiamos, se hizo todo un nuevo programa, el Banco Mundial lo tomó como guía para las nuevas inspecciones, pero fue muy difícil romper esa inercia, ¿no es cierto? Yo, como para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Fíjense que se ve como desprolija la pista, pero todo está dentro del ancho de la pista. Y lo que nosotros hicimos, básicamente, como yo decía, es utilizar el propio recurso de la zona para empezar a hacer tablas, entablillados, que nos van a servir como estructuras de contención temporaria para la conformación de la pista en sí. Una vez que hicimos ese desbroce,
entramos con una primer retroexcavadora para generar digamos, para ayudar a la extracción de los tocones, que se hace perforando verticalmente y cortando las raíces, de manera que lo que se extrae es el tocón puro, dejando las raíces en el sitio. Fíjense cómo la pista se empieza a despejar, todavía no se conformó porque no tengo capa de rodamiento para que puedan entrar los equipos de montaje de la cañería, pero se empieza a ver cómo los árboles de los costados no están dañados, están mínimamente invadidos. Y el ancho de la pista, después lo vamos a ver acá, lo hemos reducido a aproximadamente un promedio de 12 metros. Fíjense lo que le estoy hablando. 50, 60 metros, pasamos a 12 metros. Eso fue otra gran lucha. Miren cómo se hacía antiguamente. Con la topadora se empujaba todo el suelo, vegetación, todo hacia los costados, ¿sí? Esta es una de 4 o 5 en el ancho. En el gasoducto verde no permitimos que salga la cobertura vegetal hasta tanto no sea estrictamente necesario. Aparece entonces la necesidad de empezar a conformar la pista, porque la pista obviamente en la selva no es llanita, no es llana, sino que tiene muchas, digamos, ondulaciones. Aparecen así la necesidad de conformar la pista. Fíjense, anchos de 8 a 11 metros. Y para conformar la pista vamos a usar lo mismo que sacamos de la cobertura, de las maderas y de los árboles en la propia pista. Lo primero que tenemos que preservar, una vez que hicimos el listado del censo forestal, es el topsoil, que en la selva es muy escaso. Ya lo mencionó Craig y lo mencionaron ayer varios expositores. La selva tiene la selva amazónica tiene una composición geológica bastante particular, donde tiene una enorme cantidad de arena y una capa, fértil muy chica, del orden de los 40, 50 centímetros, para árboles que son de gran altura. Por lo tanto, las raíces se extienden horizontalmente mucho, pero no van profundo, ¿correcto? Acá Ricardo nos podría explicar mucho mejor que yo, pero esa es la realidad que nosotros como ingenieros nos encontramos. Fíjense entonces lo que hacemos nosotros. Se detectan lo que se llaman lugares, nosotros los llamamos botaderos, o lugares donde depósitos temporarios para poder proteger ese topsoil. Ahí también hay todo otro desarrollo, porque lo que se hacía antes era el topsoil, se lo tiraba hacia los costados de la pista. Pero resulta que el topsoil, que es lo más valioso que tenemos, porque luego lo vamos a utilizar para volverlo a la pista una vez que hicimos el trabajo, también hay que ver cómo lo conservamos durante los 5 o 6 meses que demora la ejecución de la obra. Y en ese sentido se hacían enormes pilas que generaban, digamos, la imposibilidad del acceso del oxígeno en el centro de la pila, con lo cual matábamos lo principal o lo más valioso que tenía el topsoil. Por lo tanto, el topsoil requiere de superficies más grandes para lograr pilas de altura más pequeñas que nos permitan mantenerla oxigenada y en las condiciones, de alguna manera, biológicas más adecuadas, para que cuando lo vayamos a recuperar realmente cumpla con su función. En este sentido, y a los efectos también de no tener que andar recorriendo una gran longitud a lo largo de la pista, porque eso también genera impacto, esos lugares o botaderos para dejar el topsoil, en el diseño se tienen que prever no más allá de los 200 metros, 200, 250 metros, uno distante del otro, porque si no deberíamos ir con la cargadora recorriendo la pista 2 kilómetros para ir y venir para llevar el topsoil, lo cual haríamos una compactación no deseada en la pista. Fíjense que utilizando los mismos materiales se van generando esas zonas de topsoil con las mismas ramas verticales y horizontales, un geotextil, y en ese sentido se genera un reservorio para poder recibir el topsoil sin ningún tipo de problema. Bien, luego de los topsoil aparece la necesidad de conformar la pista, de darle a la pista la forma necesaria para que puedan de alguna manera hacer el tendido de la tubería y luego la zanja en sí donde se instala la tubería.
Para ello se van de alguna manera estableciendo estas trincheras, que se las puede hacer básicamente con digamos, ramas vivas, una empalizada que puede hacerse con madera y geotextil, se puede hacer con malla doble torsión como la de los gaviones y geotextil. Hay una serie de posibilidades, fíjense, como para que lo vayan viendo, que nos permite contener el suelo en forma temporaria. Esto es otro gran tema. También sacarse de la cabeza, no estamos diseñando una pista para autos ni para camionetas, estamos diseñando una pista para instalar un ducto, primer tema. Y segundo tema, esto tiene que ser temporario, porque yo tengo que instalar el ducto y luego lo voy a desinstalar y voy a tratar de no al ducto, sino a la pista. Bien, entonces son estructuras temporarias que nos ayudan a conformar la pista. A eso lo llamamos trinchera. Recién a partir de allí, cuando ya tenemos las trincheras montadas, aparece el movimiento de suelo. Lo que antes se hacía, se llegaba al lugar y decía, bueno, empecemos ya, movemos suelo, con topadora, todo. No, no. Y ese movimiento de suelo lo empezamos a hacer con retroexcavadora, que todavía no impacta tanto. Fíjense, para que veamos, ¿para qué se hacía la franja tan amplia? Se hacía porque, se decía, por un lado teníamos la capa superficial de suelo, decían los ingenieros, bueno, en este costado tengo que poner el topsoil, todo a lo largo de la pista. Al lado del topsoil tengo que poner el subsuelo inorgánico, o sea, el suelo que remuevo de la pista en sí. Después tengo que poner la zanja, después tengo que tener el sector para que recorran los tiendetubos. Después tengo que tener esta franja adicional para que por allí circulen las camionetas que vayan de un punto al otro. Resultado, 60 metros de ancho, una cosa impensada. ¿Nosotros qué dijimos? Este espacio lo eliminamos, porque la disposición del suelo inorgánico, el orgánico lo ponemos en los botaderos, cada 200 metros, como dijimos, el orgánico, el topsoil. El inorgánico lo puedo poner bajo la misma franja donde luego va a circular el tiendetubo, ¿por qué no? Y lo va compactando. Entonces ya este gran espacio lo eliminé. Y el espacio que yo necesitaba para la circulación de camionetas, como nuestra concepción es, yo no estoy haciendo una pista para autos, estoy haciendo una pista para instalar un ducto. Entonces, no necesito circular con las camionetas. Lo que necesito es diseñar adecuadamente con algunos caminos de acceso que me permitan llegar a los sitios en los que constructivamente necesito acceder, pero que a lo mejor en una pista puede ser un sitio cada 10 kilómetros y no necesito tener un sobreancho para hacer una autopista, mantener, cuidarlo de la lluvia, hacer alcantarillas, cruces, puentes, porque hay quebradas, sube, baja, eso implica un montón de cosas. Es decir, una camioneta no puede circular en cualquier pendiente. Entonces, realmente esto implicaba una gran cantidad de obra de infraestructura que no es necesaria para la finalidad para la que uno hace una instalación en un ducto. Con eso hemos logrado reducir la pista enormemente. Si yo reduzco la pista, estoy reduciendo el movimiento de suelo en aproximadamente un 60-70%. Por lo tanto, también estoy reduciendo el impacto, porque el gran impacto es el movimiento que estoy realizando. Por lo tanto, estoy reduciendo los costos, y no solo de ejecución, sino también de mantenimiento a lo largo de su vida útil, que como dije en un momento, son mucho más importantes. Para que se den una idea, uno gasta aproximadamente entre 20 y 30 veces el presupuesto de esta obra a lo largo de 25 o 30 años que debe durar su operación. Bueno, obviamente que todo esto viene de la mano de una serie de diseños específicos en los cortes cajón, en los cortes encima, que ahora les voy mostrando, pero vayan viendo cómo se conforma la pista con sus contenedores laterales y en distintas etapas, y se va viendo cómo tenemos casi un muro vegetal a los costados. Esa es la característica principal. Fíjense, ve cómo se ve bien la pista conformada prolijamente, sin necesidad de dañar los costados y teniendo un espacio suficiente para la circulación de los equipos que se requieren para instalar una tubería. Por supuesto que hay sectores donde requerimos tener, digamos, recomponer la ladera, porque básicamente vamos pasando quebradas
que generarían pendientes no adecuadas para el equipamiento. Fíjense, acá les puedo mostrar desde una vista aérea cómo se marcan estos canales transversales, que son parte de la red de drenaje, para que cuando llueve, rápidamente el agua salga de la pista y no nos genere un río a lo largo de la pista, generando una enorme erosión. Fíjense cómo se ve acá que también hay, digamos, canales transversales hacia los costados. Está medio clara la foto, pero se puede ver cómo cuando hay pendientes importantes lo que tenemos que hacer es diversificar el escurrimiento que pasa sobre la pista. Vamos a ponerle un poquito más así. En aquellos lugares donde la pendiente es muy importante, hay que revestir esa malla, esa red de drenaje, donde ustedes ven que le impedimos que el agua tome una velocidad muy fuerte, porque rápidamente la sacamos hacia los costados, hacia canales que la reciben. Canales transversales que se tratan de desagotar por líneas de nivel. Por lo tanto, la pendiente es muy suave, la velocidad es baja, la erosión es baja. Muy rápidamente se pueden ver ahí la conformación. Fíjense lo que es un gasoducto tradicional. Ustedes dicen, bueno, fenómeno. No, nosotros abrimos un pedacito de pista, pero miren el daño que se genera, porque es un daño enorme, porque no hay forma de recuperar la estabilidad de esos taludes en el medio de la selva cuando se utilizan, digamos, metodologías tradicionales. Fíjense, ¿cuál es el verdadero ancho de la pista? Yo les dije 50, 60 metros, pero es mucho más, porque eso no se puede estabilizar. Es decir, un gasoducto verde realmente permite mantener el impacto, porque no es que no haya impacto, el impacto bajo control, y mitigar mucho más rápidamente, mucho mejor, mucho más eficientemente. Fíjense la línea, lo que es un gasoducto verde. Prácticamente a los 2 años ustedes lo vuelan en un helicóptero y no lo pueden encontrar, el gasoducto. Lo cual sería, es una de las grandes, digamos, los grandes desafíos. Quiero ir muy rápidamente sobre estructuras que tenemos que ir diseñando. Siempre son canales por líneas de nivel, que en el caso que correspondan se revisten. Podemos tener revestimientos de muy diferentes tipos, con mantas, geodrillas, gaviones, piedra, por supuesto sedimentadores, que son básicamente naturales, pero que me permiten lograr, digamos, bajarle la carga de sedimentos. Acuérdense, como lo dije yo en el día de ayer, cuando el agua, además de tener un gran caudal y una gran pendiente, tiene mucho sedimento, el gamma del agua no es 1, sino que es 1,5, 2, y eso tiene una enorme energía adicional en el impacto y en la pérdida de suelo. Fíjense también con materiales del lugar muy sencillos, haciendo estructuras que nos permiten generar la rugosidad para bajar la velocidad. Básicamente, fíjense que cuando uno baja la velocidad, como rápidamente se vegeta y crece la vegetación. Fíjense lo que podemos tener, estructuras complejas de disipación de energía, que pueden hacerse con gaviones, saltos. Ahí hay un montón de técnicas, además, porque los saltos todos seguidos no sirven, porque el agua lo que hace es los salta todos juntos. Los saltos hay que hacerlo con una determinada dimensión, como para que horizontalmente pierdan energía, luego puedan aprovechar el nuevo salto y volver a perder energía. Es decir, cada una de estas obras tiene su ingeniería y su, de alguna manera, su técnica. Esto es muy interesante, los acueductos de madera que se pueden hacer con materiales del lugar. Fíjense, ¿qué me permite hacer? Yo el agua la saco de la pista, pero para no concentrarla sobre el suelo, la conduzco por este tipo de estructuras que me permiten a mí generar rápidamente a los costados, como no está impactada directamente, puedo generar rápidamente vegetación y queda enseguida, queda metido dentro de alguna manera del ambiente. Fíjense esto otro, visto desde arriba. Digamos, esto es otra gran solución importante que muchas veces uno minimiza. Cruzarle a la pista simplemente troncos transversales que permiten, digamos, conducir el agua hacia los costados. ¿Y qué me permite esto? Generar una estabilidad del talud inmediatamente al costado de la pista. Es decir, fíjense, se colocan los troncos, se conduce el agua para sacarla de la pista, porque si no genera un río,
Y fíjense una cosa, yo lo que hago es separar el escurrimiento del talud en sí, y eso me permite que, ¿se acuerdan lo que vimos totalmente desnudo, que no se permitía la recomposición vegetal? ¿Cómo ya empieza acá a crecer la vegetación? Porque yo le separo la causa de la erosión, fíjense. Le separo la causa de erosión y logro una restitución permanente rápidamente. ¿Trajimos algo de la NASA, de alguna? No, todo materiales del lugar, técnicas que se pueden desarrollar perfectamente. Esto es simplemente, digamos, tenerlo en cuenta desde el inicio. ¿Sí? Fíjense, grandes problemas de desmoronamiento. Entonces, si nosotros no conducimos el agua y dejamos que el agua haga lo que quiera, lo que nos genera es esto. Nosotros que decimos, bueno, vamos a reemplazar esta estructura, estas son estructuras rígidas, yo no las recomiendo en este sentido. Las reemplazaría por estructuras que yo las colocamos y luego las sacamos, pero fíjense, estos gasos, miren cómo permiten, como yo conduzco desde la pista y luego siembro, permite el desarrollo de la vegetación. En poco tiempo queda totalmente, digamos, integrada, porque yo lo que hago es evitar que la causa ataque directamente el suelo desnudo. Bueno, esto se replica tantas veces como uno tenga la posibilidad. Trampas de sedimento, también con ramas, pero permite, por ejemplo, que digamos, los equipos que ingresan a la pista y salen de la pista tampoco sean aportantes, sobre todo de contaminantes, porque se van al sector de los campamentos y se pueden llegar a traer unos cuantos contaminantes. Entonces hacemos este tipo de estructuras también. Le pasan por encima a esos troncos y ahí las orugas, las ruedas, pierden el sedimento antes, y, digamos, ingresando y saliendo de la pista. Bueno, obviamente que la recomposición final, una vez que uno instaló el ducto, ¿qué pretende? Y bueno, vuelve con el censo forestal. ¿Qué había acá? Bueno, había esto. ¿Qué densidad tenían? Tal cosa, tal otra. Perfecto, vamos a recomponerlo, porque hoy ya no tenemos el problema de que no podemos instalar árboles cerca del ducto. Para eso, nosotros vamos a cada sitio y lo resembramos y tratamos de que se recomponga, obviamente, después que instalamos el ducto. Y para eso, en el momento en que nosotros hacemos los cortes, vamos con los viveros. Es decir, paralelo a la obra, hacemos nuestros propios viveros para reproducir las mismas especies que sacamos con estacas vivas. Y durante los 5 o 6 meses que dura la obra, yo ya tengo todos los plantines necesarios para hacer la recomposición. Entonces, ni siquiera tengo que ir a comprar esto afuera, ni traerlo, ni transportarlo, ni tener que volver a transitar la pista para, digamos, arruinar el proceso de recomposición. Además de esto, les podría hablar mucho tiempo, no lo tengo ya, pero del gran, digamos, acompañamiento social que esto genera, porque estas obras impactan enormemente sobre las tribus nativas y allí es necesario encontrar actividades en las que incorporar a las mismas tribus. Acá las esposas, los hijos grandes contribuyen en este tipo de viveros y permiten, digamos, ellos sentirse parte de la obra, que es una forma también de mitigar el impacto social que no es para nada menor. Tengo unas cuantas anécdotas en el medio de la selva, digamos, que realmente son asombrosas, y cómo ellos ven que le impacta una obra, que le pasa un caño cerca de su tribu, que no saben bien ni para qué, ni qué les sirve, a ellos no les suma ni en realidad les resta. Bien, este tipo de protecciones que van siguiendo las líneas de nivel son muy importantes porque son las que nos permiten lograr las recomposiciones. Nunca dejar que el suelo quede desnudo sin uno ser el que conduce el agua, sobre todo en estos lugares, uno de los más lluviosos del mundo, ¿okay? Pero se puede. O sea que, como importante, yo digo, para diseñar el gasoducto verde, lo que uno tiene que hacer es concebirlo desde el momento mismo en que lo proyecta. No, lo mismo que dije ayer, no, después que terminamos la obra, bueno, hay un pequeño presupuesto para hacer la revegetación. Fracaso. Si ese es el pequeño presupuesto que lo vamos a ver al final de todo, fracaso. El gasoducto verde, el Green Road, para que una obra sea ambientalmente sustentable, desde el momento cero, cuando lo estoy pensando, ahí
ya lo tengo que tener en cuenta. Por supuesto, muy importante que los profesionales que participen en el diseño después no se vayan a la casa. Son los que están en el frente, son los mismos profesionales que dijeron, acá donde yo dije que iba a sacar las plantas, acá donde yo dije que iba a tener uno o dos frentes, son los que estén luego participando del proyecto. Bueno, como todo zapatero a su zapato, nosotros nos especializamos en esto hace muchos años, más de 20 años, pero hay que entender también que a pesar de que uno se haga, digamos, piense y conciba esto desde el inicio, en este tipo de topografías muy difíciles, se necesita poder reaccionar rápidamente con las cosas con las que uno se va encontrando. Y por supuesto ahí la experiencia cuenta, y sobre todo la experiencia sistematizada, como hablaba yo ayer. Para ello nosotros venimos trabajando en esta sistematización de la experiencia. Es decir, es fundamental mantener la filosofía del proyecto. Gasoducto Verde, digo, es tener la filosofía de la sustentabilidad ambiental. ¿Y qué significa la sustentabilidad ambiental? Controlar los aspectos geológicos y geotécnicos. No se admiten cargas sobre suelos, sobre taludes. Minimizar las inestabilidades. Controlar la erosión de los suelos, que es determinar la causa dominante y su intensidad. Calcular y diseñar la red de drenaje. Diseñar estructuras de protección y contención. Evitar la pérdida de suelo con todas esas estructuras que estuvimos charlando. Básicamente, minimizar la alteración de las condiciones iniciales. El gran secreto de una buena mitigación es impactar lo menos posible. Anchos de pista mínimo, mínimo movimiento de suelo, minimizar los cortes cajón y los desmontes, el desbroce que se haga en forma manual, sin equipo pesado, un destronque dirigido para que no sea al voleo como caigan los árboles, cuidar el topsoil y el suelo inorgánico, colocarlo sobre la misma pista, las trincheras como estructuras de retención y contención, el ingreso de máquinas pesadas justo al final, el aprovechamiento de los materiales locales, el tratamiento de quebradas en forma específica, básicamente una recomposición final utilizando las propias especies del lugar que cultivamos en los viveros propios durante la ejecución de la obra. Quiero decirles muy rápidamente que nosotros tenemos un software desarrollado por el departamento de IMADECO, no sé cómo venimos en el tiempo, ¿todavía estoy perdido? No, todavía estoy, todavía tengo 5 minutos, creo. Tenemos un software que lo llamamos Ducto y que básicamente voy a tratar de rápidamente explicarlo, pero es un software, es un algoritmo en base GIS que está georreferenciado, que nos permite, esta es una herramienta también muy importante, rápidamente con un MDI, o sea, con un modelo digital del terreno, que lo podemos tomar desde las propias fotografías que publica en forma gratuita la NASA, las fotografías satelitales, uno toma la topografía del lugar y le superpone con este software la topografía que cree más conveniente para la instalación del ducto. Obviamente que también uno puede, hay un montón de estas fotos satelitales que son gratuitas, hasta un dado de 90 metros por 90 metros, pero si quisiera puede pagar y tiene hasta de 1 metro por 1 metro, ¿no es cierto? Depende la precisión necesaria. Yo creo que hasta 30 metros es una cosa razonable. Nosotros trabajamos con dados de 30 y 30, que se pagan, pero es una cosa alcanzable. Pero rápidamente lo que se hace, les voy a mostrar es una segmentación de la pista. Es decir, ustedes ven, aquí se ve, el perfil del terreno es el verde. ¿Y el programa qué hace? Filtra el perfil del terreno. Y lo filtra con una serie de parámetros. Y trata de generar un perfil como el rojo, lo redondea. ¿Por qué? Porque obviamente el caño tiene sus limitaciones en curvas horizontales y en curvas verticales. Que acá, esto da para otra conferencia, pero ¿cuáles son los criterios de corrección? Es decir, el programa que lo hace por elementos finitos, genera nodos y testea del nodo tratado, el nodo anterior, el nodo posterior, calcula el ángulo, si el ángulo es admisible lo mantiene, si el ángulo no es admisible lo corrige. Y medianamente, ¿con qué lo corrige? Lo corrige con los criterios de dependiendo del tipo de caño y de la integridad del ducto en sí. En ese sentido, logramos entonces generar un perfil redondeado del terreno y un perfil redondeado del ducto. Esto hace que luego yo, con el mismo programa, lo pueda acomodar, como yo les decía, tratando de que el ducto quede aproximadamente en una línea entre 80 y 1 metro por debajo del terreno, para que mayormente se encuentre
en excavación y no en relleno. Finalmente, obviamente, el programa me permite calcular el movimiento de suelo. ¿Y por qué es tan importante tener una herramienta de este tipo? Porque muy rápidamente, ¿qué se hacía, como yo les digo, hace muchos años? Iba el idóneo, esa persona, 60, 70 años, que venía recorriendo, lo bajaban con un helicóptero, va por la pista y dice, por acá va el ducto. Sí, pero, ¿por acá va el ducto? ¿Cuál es la...? Probablemente, digamos, por supuesto que tiene su experiencia y es valiosísimo. Y eso no hay que desperdiciarlo, sino que sumarlo. Pero hoy esta herramienta hace que uno pueda tener un panorama mucho más amplio y pueda decir, bueno, voy a probar entre este punto y este punto, ¿cuántas trazas quiero probar? ¿50? ¿100? En 15 minutos las probé. Y me va a dar un valor aproximado del movimiento de suelo involucrado, de alguna manera, del impacto ambiental que esa traza genera en el ducto en sí, ¿no? Es decir, por supuesto, teniendo en cuenta las zonas de corte, acá este corte, ¿qué hace el programa? Trata de compensar lo que yo saco en el pico y lo pongo en el relleno. De manera que la traza que me va a dar es aquella más balanceada, que minimice el movimiento de suelo. Tanto en un problema de cima, como en un problema de ladera lateral, como en un problema de cajón, que es el primero que vimos. Entonces, bueno, muy rápidamente les cuento algunos de los gasoductos que nosotros construimos. Pagoreni, 80 kilómetros en Perú, Tuyunti, 14 kilómetros en Argentina. Acá están ubicados, Tuyunti es en el noroeste, en el límite con Bolivia de Argentina. Pagoreni está en el medio de la selva en Perú. Pero lo que les quiero mostrar, ¿qué da el programa? El programa da, de alguna manera, acá tenemos cómo se componen esos 80 kilómetros, entre Mipaya y Pagoreni B, entre Pagoreni en El Palme y Pagoreni West, que son los distintos puntos que unen que une realmente el gasoducto. Y básicamente el programa nos tira diagramas que nos da el perfil del terreno y la elevación, y básicamente nos da también los puntos donde tenemos la máxima pendiente. Pero fíjense, uno lo que le pone son los parámetros de diseño y dice, bueno, yo quiero que me diseñes pistas posibles entre el punto A y el punto B, que tengan ancho de pista 12 metros, DDB, el ancho, digamos, que puede uno intervenir de 25, el ángulo mínimo de 168 grados, vamos poniendo de alguna manera, la pendiente lateral, el ancho de la berma, es decir, le vamos dando los parámetros con el que queremos que nos diseñe la pista. Y allí tenemos los resultados del programa, que están en verde, y los resultados de la medición manual de la obra. Fíjense que la correlación es muy importante, aunque a veces haya diferencias grandes, podemos decir que básicamente tenemos una correlación, quiero mostrarles, fíjense, muy importante, donde hay picos. Ustedes pueden decir, sí, pero la diferencia del 20-30% es muy, muy importante. Pero cuando estamos hablando de movimientos de suelo de 2 millones de metros cúbicos, que a nosotros nos den desde en una hora frente a la selva amazónica, entre punto A y punto B, que yo tenga un más menos del 20%, es una herramienta invaluable, porque puedo comparar, lo que yo les decía, no es exactamente 355.500 metros cúbicos, voy a tener el doble, la mitad, el triple, un tercio, un décimo del movimiento de suelo que realmente puedo llegar a tener con esta otra traza. Nosotros tenemos hechos, por supuesto, análisis de sensibilidad. Esto también calcula erosiones, calcula cantidad de pérdida de suelo por metro, calcula cantidad de trincheras, calcula los recursos necesarios. Bueno, uno puede darle, una vez que tiene el programa de alguna manera ya diseñado, la verdad que es una herramienta muy potente para poder evaluar rápidamente cuál es la circunstancia en la que nos encontramos dentro de la selva. Y por supuesto podemos calcular también una desviación estándar, ya lo que nos gusta a los ingenieros, empezamos a meter con los números, qué sé yo, que no los voy a aburrir, pero que quiero decirles que, como yo les comentaba, el volumen en desmonte se estima con más o menos 10%. Para nosotros, para el constructor, eso es precisión, ¿sí? Las conclusiones, hay una herramienta, tenemos la herramienta, ¿no? Y realmente, aunque la herramienta, yo diría que entre el desmonte y el relleno podemos tener dispersiones del 30%, es una herramienta muy útil para el prediseño y para la construcción.
y la metodología, por lo tanto, para nosotros es relativamente robusta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta a disposición? Difícil para despertarnos, ¿no es cierto? Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Sí, señora. Bueno, la logística del personal, o sea, los campamentos habitualmente distan entre sí entre 20 y 25 kilómetros, que se colocan en forma estratégica a los efectos de tener que evitar el ingreso de gente con equipos pesados. Lo que habitualmente se hace es se manejan los cuatrimotos, no sé cómo los llamamos acá, o cuatriciclos, y eso pueden generar, pueden circular en una senda con unos carritos especialmente diseñados donde van todo el personal sentado con su cinturón de seguridad y demás, que tienen para vuelco, y es la forma en la que se trasladan a través de la pista, reemplazando unos enormes colectivos que se usaban, que por supuesto necesitan otras condiciones tanto de pista como de anchos de curva y demás. Pero los campamentos se separan unos 25 kilómetros, de manera que desde un campamento, digamos, céntricamente instalado, se puede ir unos 12 kilómetros y medio hacia un sector, hacia menores, y 12 kilómetros y medio hacia mayores. Y lo mismo se va atendiendo desde otro campamento. Cada campamento tiene su helipuerto. Los campamentos que nosotros tenemos, para que ustedes se den una idea, en un ducto como estos trabajan 700 personas, es de mano de obra intensiva, pero, o sea que lo cual tiene toda una logística para darle de comer y demás, que se mueve helitransportada. Se hace un helipuerto en cada uno de los campamentos y esa logística se maneja helitransportada. Y bueno, lo último es que lo felicito. Muchas gracias. Lo felicito porque cuesta mucho encontrar ingenieros civiles tan comprometidos con el ambiente y tan preocupados por la erosión. Okay. Eso cuesta mucho hacer que lo internalicen, por lo menos aquí. Y realmente yo me siento, al oírlo a usted, que tenemos esperanza. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Aquí, Julie. ¿Necesita mantener acceso para hacer reparaciones al ducto? Sí, buena pregunta. Es decir, sí, y habitualmente, o sea, estos ductos de 70, 80 kilómetros tienen válvulas que están hoy, o sea, actualmente operadas en forma remota, con sistemas SCADA y demás, pero es siempre necesario dejar el acceso. Entonces, nosotros eso también, desde el proyecto mismo, se trata de aprovechar el acceso que necesariamente hay que tener a las válvulas, que son por seguridad y demás, son válvulas que en caso de que el ducto tuviera alguna pérdida, alguna explosión, algún incidente, esas válvulas se cierran automáticamente para dejar tramos aislados, y a eso hay que poder acceder, y aprovechamos esos mismos caminos de acceso para ingresar con nuestra logística. O sea que muy buena pregunta, Julie, gracias. Ricardo. No, Gustavo, solamente quiero pedir un favor, y es, estoy insistiendo desde hace mucho tiempo de que cambiemos el término de botadero. Botadero, ok. Eliminemos ese término, a no ser que estés mezclando inorgánicos y orgánicos. Ok. Creo que debemos poner un término que sea más amigable con el material que estamos manejando, digamos, depósito de suelos, de depósito de suelo orgánico o almacenamiento de suelo orgánico o algo así. Me encanta, lo tomo de un especialista como vos, lo voy a tomar, así que lo voy a cambiar desde hoy. Gracias por el aporte. Sí, señor. Bueno, mira, nosotros con la Fundación INMAC, hicimos un trabajo, muy importante también tu pregunta. En la selva amazónica hay un mono, un tipo especial
que es muy agresivo con el hombre, pero que obviamente hay que respetar e intentar que puedan de alguna manera persistir, donde cuando uno le hacía ese tajo de 40 a 50 metros, los monos que viven en las copas de los árboles no se animaban a cruzar. Y generábamos una división absoluta, se encontraban especies muertas de un lado y del otro, porque aparentemente, cosa que me fui enterando cuando hicimos la investigación, cuando uno los separa familiarmente, los monos mueren. Entonces, esto fue realmente un descubrimiento para nosotros. Y obviamente que la posibilidad de hacer las pistas más angostas, menos anchas, de 10, 12 metros, nos permitió generarle puentes. Pero los puentes tenían que ser naturales. Entonces, acá no tengo fotos, pero uníamos ramas de los árboles cada tantos kilómetros, haciendo un arco, en 10 metros con árboles de 50, 60 metros se puede perfectamente, a los efectos de generarle puentes a estas especies para que las especies pudieran cruzar de un lado al otro. Y solucionamos milagrosamente el problema. Eso se hizo realmente como una contribución de una ONG que nos visitó, a nuestra ONG, que es la Fundación INMAC. Incluso hay un artículo bastante interesante en uno de los números de la revista que hablamos sobre ese tema. Por supuesto que así como esa especie de mono hay otras especies, pero la mayoría de las otras especies el corte digamos, de esos 10, 11 metros de ancho no les afecta, o por lo menos que nos hayamos enterado hasta ahora, no los afectó en forma, digamos, dramática, llamémoslo así. No te olvides que esto es el proceso constructivo que dura 8 meses. A los 8 meses cerramos la pista y, como vos pudiste ver, plantamos los árboles, y el desafío es que desde un helicóptero al año y medio ya no se pueda detectar dónde está la pista, salvo los accesos a las, digamos, a las válvulas, a las estaciones de válvula o estaciones de bombeo intermedia, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy amable. Buenos días, excelente presentación y bueno, felicitamos al ingeniero. Seguidamente, el tema del uso de la grama tipo Bermuda en el control de la erosión a cargo del ingeniero Brad Flack. Buenos días. Estoy el oso azul, ¿no? Mis palabras en inglés, pero tengo muchas fotos y puede cambiar en español, ¿ok? Vamos a repasar el uso del grano Bermuda para controlar erosión. Yo quiero usar este grano, esta semilla, este zacate. Pero hay varias especies que pueden controlar erosión muy bien. Pero este es como usar Bermuda. Pero los como implantar esta semilla, esta manera, es puede usar otras semillas y granos. ¿Ok? Vamos a repasar cómo funciona la planta a controlar erosión, cómo implantar y cómo mantener para controlar erosión en taludes. ¿Cuál es diferente de Bermuda a otros zacates y hierbas? Tiene los rizomos y los stolons. ¿Ok? Los dos. ¿Stolons? ¿Estolones? Ok. Hay dos. No solo a otro, hay dos. Y ellos pueden mezclar arriba y abajo de la tierra haciendo una ropa que queda la tierra, ¿ok?
queda suelo. ¿Ok? Y en los Estados Unidos, acá no importa el agua porque está lloviendo todos los días. Pero en Estados Unidos hay varios lugares que están más secos, como desiertos o casi desierto. Entonces, es muy importante saber cuál volumen de agua es necesario a tener una planta saludable. ¿Okay? Y San Agustín necesita mucha agua. Pero Bermuda puede vivir donde hay mucha agua, pero también puede vivir donde hay seco. Y más, ¿cómo se dice? Flexible. ¿Esta planta? Ok. Y San Agustín tiene rutas cortas, ok. Para Bermuda tiene un metro o más las rutas hondo. Raíces, ok. Ayúdenme a ustedes. San Agustín tiene raíces cortas, ok. Y tiene estolona, ¿ok? Y hace una planta hija, ¿ok? Pero en Bermuda, este tiene, ¿hay luz acá? Este tiene raíces y estolones y también rizomas. Y estos corren abajo de la tierra, estolones arriba de la tierra, y los dos hagan hijas. ¿Ok? Y las hijas tienen crecer a madre y enviar rizomas y estolones y hacer plantas hijas y el ciclo. ¿Ok? Y cuando está arriba y abajo de la tierra y toman plantas hijas, está haciendo una ropa, una mezcla que queda el suelo. Me gusta Bermuda, sacate Bermuda, porque hay varias razones. Está resistente a enfermedades que están en muchas plantas. Está resistente a insectos y otros malos. Y puede vivir donde es seco y donde hay mucha agua. Puede resistir en ¿cómo se dice? Los estadios de fútbol y fútbol americano y béisbol. Usamos esta planta, este secate, porque puede quedar después de cada juego, queda este secate. Y también de hongos, ok, ayúdame, está bien. Pero puede resistir, este está bien. Solamente hay una cosa que puede luchar con este secate. Es gusano, guerrero, army worm, dice. Es un gusano que puede vivir abajo de la tierra hasta que está listo para levantarse. Y hay miles cada por acre y puede comer hasta 4 o 5 acres por día. Pero si está las raíces muy saludables, puede crecer otra vez. Pero es tan malo, estas raíces, estos rizomas, estos estolones, puede matar. Pero es salvo de todo. Este gusano puede comer muchísimo secate. Fertilizante, abono. Nitrógeno, fosforino, potasio. Hay los gran tres que toda la planta necesita. ¿Okay? Árbol, flores, secate, hierba. Y las cosas que quiere y no quiere necesitan estos tres. Y hay micronutrientes acá, abajo. No hablamos de estas, pero hay muchas cosas que es necesario a un planta saludable. La cosa es
Cuando cortamos la tierra, tenemos que controlar erosión. Pero también quitamos el suelo bueno, el suelo negro, cuando cortamos abajo en la tierra. Entonces, no está los nutrientes que es necesario a tener un zacate muy saludable. Entonces, tenemos que meterlo. ¿Okay? ¿Cuáles condiciones de los suelos? Están bien, están malos. Hay suelo negro, hay piedra, hay arena. Está seco, está mojado. Acá está mojada. ¿Okay? Pero en desiertos están muy secos. Y necesitan saber su clima también. Está lloviendo mucho, está en la temporada de lloviendo. O está en temporada de más seco. ¿Ok? Y también el triángulo de suelos. Necesitas saber cuál es está trabajando. ¿Cuál suelo es? La clima. Ok, Bermuda, en el invierno del norte o más sur, acá siempre está creciendo. Pero en los Estados Unidos, durante el invierno, cuando la temperatura está ambiental de 70 de grados F o menos, está durmiendo ese gato. No está a morir, pero a dormir. ¿Ok? ¿Me entienden ustedes? Ok. Y parece como así. Y hay varias personas que dicen, ¿por qué me está muriendo mi zacate? No, tranquilo, tranquilo. Está durmiendo. Y necesito un beso. Ok, ¿cómo implantar zacate de semilla? ¿Puedo poner pastos, cuadros de zacate Bermuda? ¿Puedo poner sprigs, cómo se dice sprigs? ¿Plantas diferentes, individuales? ¿O puedo poner semilla? ¿Okay? Me gusta más usar semilla. ¿Por qué? Y si está seco, aquí no está, pero en Estados Unidos es una temporada seco, queda hasta lista la clima, las semillas. Si ponemos pastos y está seco, todo secar. ¿Okay? Entonces necesito usar semilla porque hay unos meses que están más mojada de otros. Entonces tenemos que quedar la semilla en las taludes hasta que está lloviendo. Cuando pone hydromulch, hidrosiembra, ¿ok? A todos los taludes, la cosa es, puede esparallar la semilla, pero cuando está mezcla en las hojas de papel que está reciclando en las máquinas, cuando pone semilla dentro de esta mezcla, queda suspenda la semilla en esta mezcla. Y puede hacer una hoja de papel en la talud. Y cuando el sol toca, puede sacar este papel y levantar arriba de la tierra. Y cuando las semillas no tocan la tierra, no crecen bien. Y también en la talud, cuando está lloviendo y esta hoja de papel está arriba, está cayendo en los slopes. Hidrosiembra en plano está bien con papel, pero en taludes no. Hidrosiembra. Pero ustedes estábamos en Guatemala semana pasada y ellos están haciendo hidrosiembra, pero tiene flexible growth medium o bonded fiber matrix. Hay otra cosa más fuerte de papel. Ellos están usando Flexterra.
es un marca, pero es una cosa más fuerte de la hoja de papel y puede quedar la semilla en la talud. Y cuando es más inclinado la talud, necesita usar más fuerte la cosa que queda la semilla. Pero yo quiero poner la semilla antes con solamente agua y fertilizante poquito, y la semilla espraya en la talud y después fíjala con la otra cosa, de la papel, si quieres, o de flexterra, otra cosa, porque puede tomar semilla, toca la semilla a la tierra, siempre. La otra cosa es de los granjeros, okay, de los rancheros. Pone semilla en la tierra, como así. Es una manera vieja, pero sirve bien. Necesitan ustedes desquellar, si el suelo está compacto, muy compacto, necesita desquellar un poco para romper la crust arriba y deja arde, agua y las semillas entrar este suelo. Si es un suelo muy compacto, queda todo arriba y no crece bien. La segunda palabra es, la segunda línea es sabot, es una palabra de francés. Y es significa cuando hay cañón de qué ancho y la pelota está como así, ¿ok? Más pequeño de ancho de cañón. Necesitan fijar todo ancho dentro a pasar la pelota, porque cuando toma la podre, el fuego va afuera de la pelota. Tenemos que todo gaseo en todo ancho a pasar la pelota. ¿Me entienden? Más o menos. Ok. La cosa es la semilla, el tamaño de la semilla de Bermuda es tanto pequeño, es como podre. Puede, cuando está viento, hace viento, y puede salir toda la propiedad. Ok. Entonces, es muy importante que cuando están tirando como así, a usar abono fertilizante a ayudar a mover la semilla. ¿Entienden? Ok. No deja sola la semilla porque va a mover con la arde y está a su propiedad de su vecino. Ok. Y también no ponga la semilla cuando está las tormentas cada día. Tenemos que esperar. No, ni tampoco cuando hay muchos vientos, porque la semilla va a mover. Y es un alinear del sol y luna al hacer lo correcto todo. ¿Ok? Después de tirando la semilla al abono, pone cotopaxter, es un rollo que tiene puntas que puede meter la semilla dentro de la arriba del suelo y pone dentro. También puede desquellar suavemente las semillas abajo arriba, nivel arriba de este suelo. Hay otras máquinas que usamos en los Estados Unidos, posible acá en Centroamérica, Suramérica, que puede llenar este tanque arriba con abono y semilla y puede dejar a caer y implantar en lo mismo paso. Y este es un drill seed que puede hacer líneas. Corta, deja y implantar, cubrir la semilla y el abono. Okay? No me importa cuál, pero la cosa es, la frase que quiero que ustedes recuerden es, semillas dentro de la tierra, dentro del suelo, no sirve arriba del suelo. Y hay especificaciones en la red que pueden usar, tenemos en
En Houston, Texas, hay especificaciones que yo uso yo porque ellos sirven. Pero necesitan ustedes, hacen la tarea, miren otras, leen otras especificaciones y hagan la especificación que trabaja en su área. ¿Ok? Este es mi favorita manera a hacer la implantación de semilla Bermuda. Las otras cosas, con desquellar, tirar y implantar con rollo. Y después yo pongo un cubierto de heno. ¿Okay? Y esta máquina, los cuadros de heno, llena, entra la máquina y mezcla y tira. Y ¿por qué? Es hace un cubierto que puede quedar agua, que puede entrar aire, que queda el agua en la tierra más cercano de la semilla y puede crecer mejor el zacate. Y también cuando este cubierto está decompuesto, está dejando más fertilizante al suelo a crecer la planta otra vez. ¿Okay? Y cuando está lloviendo, esta puede evitar el impacto de los, ¿cómo se dice? Raindrop. Puede evitar el impacto de estas, porque está una chaqueta para el suelo, hasta que crece la semilla. ¿Y qué es la palabra que dice? Nurse grass. Cubierto. Julie, what's the word? Nurse grass. Nodrizca. Cubierto nodrizca. Cubierto nodrizca. Cobertura. I'm saying it's a nurse cover. It's a nurse cover. Puede ayudar fijar la tierra, fijar el suelo hasta que la Bermuda está creciendo. Predicción. Ok, cobertura, predicción. Aquí, ustedes pueden usar cualquier manera porque está lloviendo y está bastante fresco todos los días. Pero en Estados Unidos tenemos temporadas más fríos y temporadas más calientes. Y en la izquierda es rye, una semilla rye, y puede crecer en las meses más frías, y en millet puede crecer en meses más calientes. Y la cosa es solamente es cubierto hasta que llena el zacate Bermuda. Este es temporada y 120 días está muriendo. No queda todos los años como Bermuda. Y también es necesario acortarlos para crecer Bermuda. Y después van a entrar otras plantas naturales, nativos. Después, pero para fijar todo, necesito cubrir con estas plantas. Y después Bermuda, y después nativos. ¿Cómo mantener? Es necesario acotar. ¿Por qué quieren entrar otras plantas nativos? Entonces, si no corta, no puede entrar estas semillas y estas plantas. Si es necesario,
tira abono, tira fertilizante. ¿Por qué? Cuando corta abajo de la tierra, el suelo negro, está vacío de los nutrientes que es necesario a crecer plantas. ¿Okay? Entonces, cuando estás cortando, no hay nada allá, puede crecer zacate. Tenemos que ponerla. Entonces, después crece el zacate. Y en los Estados Unidos, porque tenemos temporadas, frío y caliente, hacemos overseed y sobre semilla. Es como proteger los taludes durante el invierno, porque Bermuda está durmiendo, ¿sí? Podemos rai durante invierno a crecer cuando está frío, porque Bermuda está durmiendo. Pero después, cuando calentar, el rai está muriendo y Bermuda está creciendo. Entonces tenemos cada temporada una planta vivienda en la tolud. Y entonces también cuando empieza a mantener de las taludes, es necesario repasar si es necesario a poner más semilla de Bermuda a controlar erosión hasta que llega otra plantas nativas. Si es necesario también cuando compacto el suelo, es posible que necesite desquillar otra vez. No muy hondo y no en ángulo, solamente directo estos discos. Y solamente pegue el peso de disco, no meta el disco. Y mira y mueve arriba del suelo. Y puede compactar el suelo y deja aire, fertilizantes, nutrientes y agua a las raíces. Es como tener una planta más saludable. ¿Preguntas? Es básicamente, pero es importante. Sí. Uso annual, pero posible usar perennial, pero annual, porque hay una ley, es the law of diminishing returns, no como se dice, la ley de mínimo vuelvos, que si usa perennial, ¿cómo se dice? Perennial. Periente. Porque la semilla, la cuenta de la semilla en las cabezas está menos cada año. En periente o en anual. Pero la cosa es, necesitan ustedes entender su propiedad. Su clima, los suelos, los taludes, ¿qué sirve en su propiedad? Hagan ustedes la tarea. ¿Hay más? Sí. Explíqueme. Ok, esta foto es un ejemplo. No hacemos cubierto de madera. Esta foto es un ejemplo. Este es un ejemplo que el cubierto hacía con esta. Usamos heno, no madera. Okay. Pero cuando ver el cubierto, parece como este. Pero no usamos madera.
sí, usamos heno. Ok, esa lámina es como compactada. Bueno, aquí a eso se le llama burucha compactada. Es no, madera. deja sí. Después de tirando semilla. Ese método era viejo, ya no se usa. No uso este, es un ejemplo. Ah, ya. Okay. Usamos esta. Ya. Pero no puedo tomar foto que muestra este cubierto. Ya quedé claro. Ok. Claro. Eso, el suelo tiene que estar desnudo. Se tira la semilla y después va la capa de... Capa de esta. Uh-huh. Y okay. Puede dejar como así. O si está inclinado, puede fijar con un hizo siembro de guar. El material no se erosiona y no se esparce a los costados. Hacemos, en actualidad, hacemos un geosintética natural en el suelo actualidad. Realizamos un cubierto como geosintético, pero es natural. Ok, ¿y sirve después de capa como humus más adelante? Claro. Sí, otro. Buenos días, don Brad. Mi consulta es la siguiente. En algún momento usted presentó una imagen en donde se veía donde mezclaban el fertilizante y las semillas. ¿No existe problema de que la semilla se queme o se dañe al mezclarse con el fertilizante? ¿Me entendió la pregunta? ¿Qué es, Chris? Well, when you mix the seeds and the fertilizer, mm-hmm. there is a problem about to burn the seeds with the fertilizer. There are no problems to mix fertilizer and okay. seeds. Posible, okay. ¿Piensas que posible el fertilizante mata la semilla? It could be. Posible. Pero esta semilla que uso yo, Bermuda, tiene una chaqueta, cobertura, y no está matando nada. Y cuando está lloviendo, el fertilizante está disolviendo y también la chaqueta, la cobertura está disolviendo. Lo mismo es. Buena pregunta. ¿Otros? Ok, tomo todo el tiempo que puedo. Gracias. Bueno, muchas gracias al señor Brad Flack. Pasaremos después de este receso al tema de restauración y bioingeniería a lo largo de un nuevo tramo de río arriba del río Truqui, a cargo de la ingeniera Julietra. Tendremos unos 15 minutos de refrigerio.
Esperaremos unos 5 minutos mientras se arreglan en la cocina o en el comedor. Y por favor, pasemos al refrigerio. Gracias.